Yeah, so I'm happy to be here, and I'm here to present to you our solution, our take on in-game advertising. So we are changing the way the biggest entertainment industry in the world is getting financed. Bueno, yo me llamo Joseph, ya me conocéis. Él es Andreas de Breo, y Andreas nos va a hablar un poquito sobre el proyecto que están desarrollando y la ICO del cual van a lanzar, que se trata de desintermediar los anuncios en los videojuegos. So what we do is embedded in-game advertising, which means that we provide ads that are part of the surroundings, like product placement or billboards. La intención que tiene Breo es integrar la blockchain en los anuncios dentro de los videojuegos, en los entornos en los que acompañan al jugador. And we use blockchain to tokenize ad impressions, which means that every single metric of an ad impression gets written into the blockchain for trust and transparency, and also to reward gamers. Entonces, Breo va a utilizar un token y ese token servirá para compartir los beneficios y para interactuar con el videojuego y también para interactuar con los diferentes contenidos dentro del videojuego. There are a lot of problems with digital advertising and in-game advertising, for example, ad blocking, ad fraud, user backlash, and missing market intelligence, and our solution solves all of them. Hay diferentes problemas dentro de la industria de la publicidad, dentro de los videojuegos. Uno son los bloqueadores de anuncios, luego los bots y diferentes sistemas que hay para bloquear los anuncios, porque al final pues, son elementos molestos que en este caso pues, desaparecen. So we bring value to advertisers as we basically make ad impressions transparent and trustworthy, so no ad fraud is happening, no bots, and as we also reward users for interacting, the brand perception value rises. En este caso, como se elimina el fraude, se eliminan los bots, pues el valor que llega a los anunciantes y a los consumidores es mucho mayor. And we also combine basically branding in-game, without interrupting, with a click-through, a follow-through on our marketplace. Y además integran un branding de forma que cualquier empresa, cualquier organización, pues pueda implementar sus anuncios. So these are some of the use cases, for example, on house fronts or in cities, on a TV screen. Aquí algunos ejemplos, pues con un cartel encima de una casa, dentro de una habitación, en medio de una ciudad, pues en cualquier entorno de un videojuego. So we provide a plugin for game developers and a marketplace where advertisers and game developers can match automatically and aided by machine learning. Entonces, básicamente lo que desarrolla Breo es un plugin que integra a los anunciantes, a los jugadores y a los desarrolladores. Es un ecosistema pues, donde los tres participan. So gaming is the biggest entertainment market in the world with over 2 billion gamers spending over 3 billion hours every week and it had a reach of over $115 billion last year. Los videojuegos es la industria de entretenimiento más grande con más de 2 billones de jugadores cada semana de forma que es un mercado muy amplio. So digital advertising is, as you know, the biggest ad industry in the world and it's especially fast growing on mobile. Y además, el sector de la publicidad está creciendo muchísimo en dispositivos móviles. So, with our solution, we can democratize the gaming industry and also bring gamers from lower per capita income countries like Eastern Europe and Asia on board, because, yeah, games with a free-to-play model are very popular over there, and with our solution, we can help these games monetize. Además, este sistema puede atraer a jugadores de todo el mundo, jugadores que a lo mejor no tienen un poder adquisitivo muy alto y jugando a videojuegos realmente lo que pueden hacer es ganar dinero viendo anuncios mediante los tokens de Breo. So how does it work? Basically, a game developer sets up an ad space, goes onto our marketplace, uploads it, and then an advertiser can book this space. Through machine learning, we will identify which ad we should deliver to the specific user, so it's dynamic. La forma en la que va a funcionar es que el anunciante sube un contenido y luego el contenido es mostrado a diferentes usuarios según sus gustos. Pues al igual que veis en las redes sociales donde veis anuncios seleccionados para vosotros, pues también habrá un sistema que detectará cuáles son los anuncios que interesan a cada usuario.
So we use blockchain, as I said, to provide transparency and trust, and we have two use cases. And one of them is to store all these ad information data inside the blockchain immutably, so it cannot be manipulated. El caso de uso de blockchain en este caso, hay varias aplicaciones. El primero es el almacenamiento de contenido para que el contenido de los anunciantes se almacene sobre blockchain y esté a salvo. And we need a blockchain with high scalability, so we are especially looking at projects like EOS. And yeah, with that we can also help with fair distribution of all the advertising income. Lo que buscan es una blockchain que tenga escalabilidad y que pueda con toda la carga de trabajo de su proyecto, y para este caso pues han seleccionado EOS. We actually have two tokens. So one is the internal token where all this ad impression data is stored. And we use scores to determine how much the ad impression is worth. Básicamente hay un sistema dual de tokens. Hay un token que es el con el que se interactúa y en el que los usuarios cobran y pagan, y el otro que es un token de precio estable. And the other one is the merit coin, which we will sell during our upcoming ICO. And it's an access token. This means the more token you hold, not burn, not sell, not use, the you hold, the more access you gain to features in our ecosystem. La parte del token que se utiliza para pagos, pues hay un token de acceso que sirve para que para los diferentes niveles que puede tener un anunciante, un usuario, cuantos más tokens tiene, pues más acceso tiene a diferentes contenidos o diferentes funcionalidades. So, regarding competition on PC, console and in VR, there's next to no competition. On mobile, there are a few advertisers, but they mainly use interruptive ad formats, pop-ups, interstitials and stuff like that. Realmente no tienen una competencia significante. La mayoría de sistemas que hay en el mercado son los que conocemos, pues que son sistemas que interrumpen al jugador o al usuario y no son los ideales. So, our token sale starts by the end of July, start of August. And yeah, we will use it as we have already a version 1 up and running. We will use it mainly for market implementation, finalization and spreading the word. La ICO la van a lanzar a finales de julio. Van a empezar con una estructura de bonus. El bonus pues irá disminuyendo con el tiempo hasta terminarse la ICO, hasta completar el objetivo de recaudación. So our team, this is me, CEO and founder. We also have a CTO with over 18 years of experience. We have a good mix of both experienced businessmen, some developers and some designers as well. Él es el CEO y luego pues tiene un equipo multidisciplinar con un CTO, un responsable técnico que tiene más de 18 años de experiencia, y además pues diversas personas del sector de desarrollo de negocio que podrán sacar adelante la aplicación. And we have a great advisory board with one person you might recognize, and also a lot of people like a token accelerator, the Mr. Blockchain from Germany, Dr. Philipp Sandner, and also the business development director of Skills, the fastest growing esports platform in the US. Estos son los advisors que tienen a bordo, pues yo estoy entre ellos, y luego también pues tienen gente, por ejemplo una persona de Skills, que es una plataforma eSports que está creciendo muy rápido, algunos influencers y gente del sector. And we also have some partners for now and after the ICO for IT, PR and token advisory, investor relations. Estos son algunos de los partners que hay, pues entre ellos destaca Iconic Lab, que es una incubadora de proyectos de blockchain, empresas que se dedican a temas de derecho y empresas del sector. And we are very happy to announce our first launch partners. These are game developers and advertisers, so we can reach already now up to 40 million gamers and over 200 million in advertising budgets. Para cuando acaben la ICO, pues tienen ya muchos partners a bordo, han conseguido enlazar estrechar relaciones con muchísimos influencers para alcanzar más de 40 millones de jugadores y llevar la idea ya a la realidad en cuando acaben la ICO. And we will, with our launch partners, generate the first use cases until the end of this year. Entonces, el objetivo es, antes de finales de este año, ya tener los primeros clientes, los primeros desarrolladores y los primeros casos de uso. Okay, I will skip that one. So we founded in 2016 and we have developed both solutions for virtual reality, and then we switched our focus to the gaming industry because a lot of clients were asking for metrics for measuring basically what the viewer is actually looking at, and now we're here.
Realmente Vreo empezó como una empresa de realidad virtual a principios de 2016 y luego más adelante, cuando se dieron cuenta que tenían a muchos clientes que lo que buscaban era tener métricas de los jugadores, de cuántos anuncios ven, qué tipo de anuncios ven, cómo los ven, pues han empezado a darle este enfoque de juntar la comunidad de los desarrolladores, anunciantes y jugadores y conectarlos a todos con la blockchain. So that's it. If you have any questions, happy to answer. I can also show you our live demo over there, and we also have a Spanish Telegram channel if you want to ask any person that speaks Spanish. Sí, cualquier pregunta que haya, él tiene en su mesa una demo de la aplicación, por si queréis verla. Además hay un canal de Telegram en español, de hebreo, y cualquier duda que tengáis, os la puede resolver él o yo o lo que sea. ¿Hay alguna pregunta? Thank you. Okay. Yeah, that's it. Muchas gracias.